puedes perder. La gran final de la Liga Americana de Overwatch para PC Gamers. Entre el equipo selectivo nacional, Flatline. Y el equipo campeón universitario, Dragones UC. Vive la emoción de los dos mejores equipos de América Latina de Overwatch. Y ya estamos de vuelta aquí en Deporte Digital TV con el análisis del final de segunda fuerza de la LAOPC, Liga Americana de Overwatch, SR Gaming contra Radegast. Un duelo pues que se viene pintando desde el principio de temporada. Dos equipos con historia, mi querido Niarla. Por un lado tenemos a Supreme Royal Contenders, la gran maravilla, invictos nada más, papá, así te la voy a poner. Y del otro lado el equipo de Radegast, lo sabemos, lo conocemos en persona, el equipo de Pipo Mayoral que pues quiere sorprender, ¿eh? Así llega a la final. Llegan con muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo. Comentamos que era una pelea de David contra Goliat, un enfrentamiento muy, muy pesado por parte de Radegast, pero no le teme. Ellos sobrepasaron a los muertos, a toda la liga de Folklore Gaming, a lo que es Rising Stars también se les puso al frente, y SR, que si bien era el favorito para llegar a primera fuerza, les pone el pie y les dice: estoy presente. Pues recordaremos en esa última jornada, como bien lo decía, Radegast ganando a Rising Stars en un 2-0, súper prometedor, que nos llena a todos con mucha expectativa y muchísimo optimismo. Sin embargo, tengo que recalcar lo sobrado que estaba, y mira, se me pone la piel de gallina, lo sobrado que estaba el equipo de Supreme Royal Contenders en ese último partido, quitándole su lugar a los muertos de Folklore Gaming. Y obviamente, pues ahí es donde alza la mano Radegast. ¡Qué sobrados, mi querido Niarla! El templo de Anubis, ganaron con 6 minutos. Los 6 minutos se la pasaron pitorreándose el equipo contrario. Muy seguramente suceda algo similar con el equipo de Radegast. Yo no estoy tan seguro, amigo. Mira, voy a recordarte, primera temporada de Overwatch LAO para Xbox, que tuvimos un enfrentamiento entre también un favorito para primera fuerza, Averinvite, contra el ahora Mayas Gaming, antes Divinity Gaming, que logra ganarles en la final, pese que era el David, el equipo de Averinvite. Y se les pone enfrente, les dice: no, papá, es otro ritmo de juego, es otro enfrentamiento. Radegast puede dar esa sorpresa. Hashtag Royal Radegast. Ah, sí, ya todos son hijos de Pipo. Pues bueno, habrá que ver, esto es un meta totalmente diferente. Recordar también que tenemos baneo de mapas de por medio y pues estamos hablando de una final. El equipo de Radegast, a pesar de que ha tenido presencia en otras ligas, como lo es Liga Americana de Overwatch para Xbox y el torneo latinoamericano Héroes de la Tormenta, pues ahora sí que, diciéndole vulgarmente, pues se les hace un poco de aquella manera a la hora de enfrentarse en los meros enfrentamientos importantes. Así que pues yo por lo menos pongo mi apuesta, la pongo en la mesa. Supreme Royal Contenders se nos va a ir con una victoria súper sobrada y directito a primera fuerza. Vámonos, tranquilo, tú llévate la leve porque Radegast puede dar la sorpresa. Pipo, la mayor de las bendiciones a tu equipo, pero esperemos que Radegast demuestre la valía de su equipo, el poder, y que esta primera final que tenga sea un éxito para la marca. Pues queremos conocer su opinión, señoras y señores. Escríbanos a nuestras redes sociales quién gana con el hashtag FinalLAOPC. Pónganse al tiro y apoyen a su equipo preferido. Pues yo por lo menos te digo, acá lo tengo, Supreme Royal Contenders, papá, y si te vas a rifar unos refrescos, ¡es el momento! Ah, yo la tomo, ahí está tu corazoncito. Vámonos a sacar con Radegast. Y bueno, vámonos, gente, porque todavía queda mucho más. We'll be right back.
buenas noches, señoras y señores, y bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a esta gran final, a este por fin cierre de una de las ligas que quiere ser la más importante en el mundo en esto del Overwatch. Yo soy Actitán y estoy muy feliz de estar esta noche con ustedes, pero no estoy solo. Hoy estoy acompañado de uno de los grandes analistas, uno de los casters que la gente lo pide. Será por guapo, será por bueno narrando, quién sabe, pero pues está acá con nosotros y será obviamente figura de esta noche. Mi querido Niarla, ¿cómo te encuentras? Saluda a todos y cada uno de nuestro público. Y muy buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos una vez más a la Liga Profesional. Ay, me estoy equivocando, ya que es Liga Americana de Overwatch, perdón, la costumbre de la LPL. Ay, pero es bien bonito aquí estar con todos ustedes. Titán, qué bonito estar contigo, otro final de segunda fuerza. Y es impresionante la cantidad de gente que ya está llegando. Gente, por favor, comenten, compartan. Yo soy Niarla, muchísimas gracias por estar aquí todos aquí en conjunto. Y vamos a ser más grande. Ahorita, en este momento, vamos a irnos comunicando con los capitanes tanto de Supreme Royal Gaming y Radegast. Ellos van a estar eligiendo mapas, entonces vamos con ellos, Titán. Ahorita están los capitanes con nosotros, ¿no es así? Capitán de SRG, capitán de Radegast. Sí, aquí estoy, presente, capitán de Radegast. Bueno. Okay. Bueno. Bueno. Ahí está el buen Crafter Black. Pues bueno, vamos a empezar primero pues con esta entrevista ya previo a esta gran final. Pues bueno, 5 jornadas increíbles hemos vivido, pues una historia pues más que bella en esta Liga Americana de Overwatch para PC. Recordarles, primera temporada, y pues bueno, podemos comenzar pues entrevistando al equipo que viene invicto, al fuerte, el que ya tiene la copa en la mano, a menos de que el contrario diga pues algo, que levante la mano. Vamos a ver, mi querido Crafter Black de Supreme Royal Gaming, ¿cómo te encuentras esta noche? Saluda a tu público. Hola, ¿cómo están? Con un poquito más de ánimo. Yo sé que estás nervioso, muchacho, yo sé que estás un poco ansioso. Buenas noches, ¿cómo están todos? Estamos bien aquí, Crafter. ¿Cómo se encuentra ahorita SRG? ¿Cómo han visto hasta ahora uno de los equipos favorito para primera fuerza llega invicto a segunda fuerza hasta la final? ¿Cómo se sienten, chavos? Pues nos sentimos bien. Habrá muchos movimientos en un futuro, pero nos sentimos muy bien. Ok, pues, pocas palabras, sí. La verdad es que, pues bueno, recordando lo que ha sucedido en Liga Americana de Overwatch, pues hemos tenido a un Supreme Royal Gaming arrasador totalmente en todas sus partidas, pues con un delirio, ¿eh? La verdad, esa última jornada, se la jugaron de todas contra Rising Stars y pues contra los muertos. Contra y los ahí muertos. se quedaron muertos todos. Muy bien. Y mientras tanto, también hay que recuperar capitán de Radegast, Katsuro, me parece. ¿Estás aquí? ¿Cómo se encuentran, muchachos? Sí, la verdad, me encuentro muy bien, muy emocionado, la verdad, por ese encuentro. Muy bien. ¿Y cómo se han encontrado los chavos? ¿Ustedes cómo ven, cada uno de ustedes, ahorita vamos por partes, cómo se proyectan ahorita en la final? Voy primero con Katsuro. ¿Tú cómo pronosticas la final? ¿Cuál es el marcador? ¿Tú qué dices? ¿Cómo va a estar? Mira, la verdad, obviamente me encantaría decir que 3-0 y que estuviera fácil, pero pues no es el caso, ¿no? O sea, es SRG, es Supreme Royal Gaming, es un equipo muy fuerte. Conocemos a varios de sus jugadores, entonces, pues la verdad, sí es un equipo difícil, pero pues al igual Radegast, pues. Entonces, hemos estado evolucionando y yo creo que un 3-1 o 3-2, vamos, a favor de Radegast. Y le está dando respeto. ¿Estás nervioso, Kat? Está nervioso, general. ¿Katsuro? Mande. Te preguntaba, ¿le estás respetando mucho a SRG? ¿Están nerviosos ustedes en general? No estamos nerviosos. Como te digo, conocemos a algunos de sus jugadores, entonces por eso es el respeto, pues. No tanto por el hecho de que seamos nerviosos, pues. Entonces, yo le pongo 3-2 por el respeto que les tenemos como personas, pero pues claro que si quedamos 3-1, 3-0, pues al 100, ¿no? Pero
pero no, no estamos nerviosos. La verdad, estamos muy confiados y creemos que hemos estado haciendo las cosas bien, hemos ido evolucionando como equipo y creemos que podemos plantarle cara a un equipo como este. A ver, bueno, pues habrá que ver. Capitán de SR Gaming, mi querido Crafter, marcador, y pues también dinos, ¿cuál es el estado de ánimo de tu equipo? ¿Será que Supreme Royal sea un equipo pues que esté presente en primera fuerza? Será de verse. Será de verse hasta un futuro. No podemos saber todo al 100%. Pero el marcador yo lo vería en un 3-0. ¡Anda pues, muchacho! 3-0, okay. Uf. Es importante esto, chavos, porque recuerden, el ganador de este juego inmediatamente pasa a primera fuerza. No es solamente de que vamos a ver, es material de primera fuerza. Ustedes, equipos, capitanes, confían que su equipo es de primera fuerza. SRG, ¿tú qué piensas? ¿Si están en serio para primera fuerza? Estamos para primera fuerza, pero también en cambios. Entonces, ok, Katsuro. Podría hacer un sí o no, no se sabe aún, 100%. Pero para segunda fuerza ya no estamos. Ah, bueno, te digo, pero no te digo. Ahí te voy, pero no ahí te voy. Bueno, pues mi querido Niarla, vamos entonces a que nos despidan estos dos capitanes. Ya nada más, pues necesitaríamos pues sus últimas palabras de cara a esta gran final de primera temporada. Por favor, pues sus palabras al público, sus palabras a su equipo. Capitán de Supreme Royal Gaming, tus últimas palabras antes de comenzar, por favor. Un honor, Katsuro, jugar con ustedes, Radegast. Espero que sean unos juegos muy limpios y pues nos vemos al ratito, ¿sale? Perfecto, un honor igualmente, Crafter. Ok, gente. Muy bien, como último recordatorio, capitanes, el equipo ganador, vamos a hacer entrevista al capitán y al equipo, entonces, al final, por favor, una vez terminado el partido, no se vayan los ganadores, vamos a hablar con ustedes, ¿ok? Va que va, pues, okay. Mi querido Supreme Royal Gaming, nada más, pues tienen la primera elección de mapa, por favor, díganos qué mapa, con qué mapa vamos a comenzar. Vamos a iniciar con King Crow. Okay. Perfectísimo, pues ahí lo tienen. Empezaremos entonces la noche con King Row. Y pues supongo que ya en la segunda elección nos comunicaremos a través de la misma plataforma. De una vez entonces nos dice producción. Pues bueno, mi querido Niarla, vamos entonces con la elección de Radegast. Katsuro, ¿cuál será el segundo mapa de esta gran noche? Oasis, como segundo mapa, un mapa de control. Vamos por el tercer mapa, igualmente de Radegast, por favor. Rialto. Y finalmente, SRG, cuarto mapa. Eichelbot. ¿Cuál, perdón? Eichelbot. Ok, nos vamos a Alemania. Eichenwalde. En caso de... Eichenwalde, ¿verdad? Eichenwalde. En caso de llegar al cuarto mapa, se escogerá Eichelbot. En caso de un quinto mapa... se estará consultando acorde a los resultados de los mapas anteriores, o si está muy pareja la situación, se elegirá por parte de la producción. Bueno, entonces vámonos yendo, porque ahora sí, gente, SRG, Radegast, en ese orden, unas últimas palabras, una despedida. Muchas gracias a la LAOPC. Nos vemos en un futuro. Eso. Igual, muchas gracias a la OPC por la oportunidad de pues, poder jugar en este torneo. A ustedes, chavos, a ustedes. Y pues bueno, ahí terminamos la entrevista a estos grandes capitanes de estos equipos que quieren ser potencia aquí en México y en el mundo y en el universo en Overwatch. Así que pues vamos a comenzar, estamos a punto de comenzar este primer mapa, King Row. Recordarles nuestros patrocinadores, toda la gente que hace posible esto. Pues gracias a nuestro staff, gracias al equipo de producción y pues obviamente a nuestros patrocinadores, Niarla. Así es, tenemos de patrocinadores a Bazaar, a Black Market. Estamos aquí, vamos rapidísimo a video para que los conozcan.
Estamos cargando mapas, señoras y señores. Acuérdense de comentar y suscribirse a todas las plataformas de deporte digital. Estamos transmitiendo la gran final de Segunda Fuerza, mi querido Niarle. Ya tuvimos la entrevista con ambos capitanes. Así es, ambos capitanes, unos más confiados que otros, seamos honestos. SRG viene con todo. Fueron los dominantes aquí en lo que es Segunda Fuerza. Radegast juntó más puntos, jugó más rondas un poco más complicadas, pero los números le favorecieron y ahorita ya están presentes. Efectivamente, recordando lo que ha sucedido pues, en las últimas instancias de esto grandísimo que fue la jornada 5, pues el equipo de Supreme Royal Gaming avanzando con paso fuerte, se vienen invictos y el equipo de Radegast alcanzando lo que fue su clasificación gracias a su victoria frente a Rising Stars y obviamente pues el equipo de Supreme Royal que pues bueno, esa partida contra Folklore Gaming, vaya, vaya Tacubaya y si no conoce mejor ni vaya a Niarla. Oh, sí, estos dos equipos se han demostrado muy fuertes. Yo confío en Radegast, el poder del pueblo, el equipo que ha tenido una excelente presencia y que logró colarse, logró entrar y logró juntar la suficiente habilidad y experiencia para llegar aquí a la final. Ah, bueno, mi querido Niarla, pues también se vale soñar, ¿no? Hay que decirlo, pero acá hay talento y hay que apoyarlo con Supreme Royal. Que qué barbaridad. Ahora sí que, Niarla, si te quieres apostar, aunque sea una pizza, te la acepto con todo porque esta noche vamos a ganar de parte de Supreme Royal Gaming. ¿De qué la voy a creer? Yo la quiero mexicana, por favor. Ya, dame una de pastor y yo la acepto, campeón, porque sí. Tú tanto le estás desconfiando la aventura que tuvo Radegast y yo le estoy poniendo toda la carne en el asador porque sí es muy importante. Vamos a recuperar tantito a la gente aquí que es que nos cuentan. Vamos a checar. Mientras tanto en Facebook, ¿qué están ahí presentes? Claro que sí, pues tenemos a un montón de personas viéndonos en estos momentos. Dice Miguel Ángel, ya que inicie el juego, que tengo que estudiar. Nos dice el taquito de birria al Coque, nos anda saludando. Y pues ahí tenemos algunos comentarios, un montón de gente viéndonos, señoras y señores. Vamos a comenzar esto que se llama la gran final de Segunda Fuerza de Liga Americana de Overwatch para PC. ¡Come on now! Vamos de una vez con una entrada muy agresiva que está teniendo Supreme Royal, aguantando con todo. Radegast está buscando el flanqueo largo y vemos que está teniendo una combinación muy interesante. Vemos que tienen los dos equipos tienen a un McCree directamente Crafter Black haciendo muchísimo daño y Borrego está teniendo ahí también su parte. Sin embargo, no estamos viendo un ápice suficientemente sólido y Radegast está flanqueando largo. Está buscando el terreno alto, Titán. ¿Qué está planeando ahorita el equipo de Radegast? ¿Tú qué crees? Pues mira, acá el mapa de Keyrow nos ha ofrecido de absolutamente todo, ¿eh? Hemos tenido sorpresas muy, muy increíbles, ¿sabes? Así que, pues vaya jugadas extraordinarias que a veces se sacan estos jugadores. Recordarles que el jugador se va a ir. Se nos fue audio, mi querido Niarla. Pues vamos a ver, vamos a seguir con esto. Señoras y señores, coméntenos qué tal se ve, cómo se está escuchando esta partida de Segunda Fuerza. La gran final que tenemos acá en lo que es Liga Americana de Overwatch para PC. Oh. Recuerden compartir. Mira nada más, increíble jugada por parte de Supreme Royal Gaming en estos momentos. Favorito para llevarse el gran campeonato, Niarla. Aguantando toda la vara. Respondiendo perfectamente y ellos lograron aguantar toda una ofensiva. Maravillosa jugada. Excelente trabajo ofensivo que estuvo teniendo Radegast, pero Supreme Royal estuvo haciendo muchísimo trabajo. Supo aguantar el momento correcto y ahorita ya tenemos una ulti lista por parte del equipo de Supreme Royal Gaming. Radegast. ¡Oh! ¡Oh, boy! Va ahí Nano Martillo directo entrando con todo. Mikey está presionando, lo mandan hacia atrás. Mientras tanto vemos al señor Mystics haciendo buena cobertura, se lleva en cuadro. Ahí está todo preparado. En buenas manos el señor Mystics responde aguantando, curando en todo momento y a toda velocidad. Un excelente trabajo que está haciendo el equipo de Supreme Royal Gaming. Ellos vienen con todo, con el hambre de ganar, Titán. Efectivamente, mi querido Niarla. Y vaya que se está poniendo interesante las cosas acá en Twitch. Ya empezaron los artistas. ¡Qué gustazo, eh!
recordando lo que fueron la fase de grupos, pues mucha gente poniéndonos acá sus memes. Compártanos sus memes, señoras y señores. Tenemos hora de la verdad. Doble kill por parte de Crafter Black. Qué bien lo está haciendo el muchacho vaquero. Lo hizo muy, muy bien. Ahorita está manteniendo un excelente desempeño Nano Martillo. Atención, va el bombazo. Ventisca ofensiva y ahí está respondiendo Radegast, pone las manos. Crafter Black saca la kill. Está haciendo la presión, se lleva el support. Aguantando con todo, tiene ahí los Reinhardt enfrentándose en la barrera. Excelente puño del Rulos, entrando con todo. Manda hacia atrás a Radegast. Tiene dos ultis listas, pero Camacho está fuera. Rumble, adiós. Borrego, adiós. En la puerta molestando y en menos de un minuto están metiéndoles el acelerador el equipo de Supreme Royal Gaming. No va a haber empate. Ya capturaron casi la mitad del equipo de Radegast. Entonces, esto puede definirse en la siguiente ronda si Radegast no se aplica. Efectivamente, mi querido Niarla, tenemos partida interesante. Señores, recuerden compartir, estamos viviendo la final, el gran final de Segunda Fuerza en este primer capítulo, primera temporada de la Liga Americana de Overwatch para PC. Acá tenemos entrada por parte del buen equipo de Radegast que viene vestido de rojo. 20 segundos en el reloj. Viene ahí Borrego G tirando a lo que es el main support. Doble kill por parte del equipo de Radegast. Increíble. Borrego G lo está haciendo perfecto. Y el doble kill para el equipo de Radegast. Maravillosa jugada, mi querido Niarla. El equipo de rojo levantando la mano. ¡Oh, sí! Bienvenido, Radegast, que estás entrando con todo. Ya tienes el Uber en tus manos. Y mientras tanto, que estamos un poco más tranquilos, ¿qué nos cuenta la gente de Titán? Pues bueno, precisamente nos están mencionando que en la transmisión tenemos tenemos muchos comentarios. Dice Go Radegast, este hashtag que bueno, nos viene acompañando desde la primera etapa, Esto no se acaba. Hashtag Go Radegast ahí para tu equipo, mi querido Niarla, pero por lo pronto Supreme Royal no bajará las manos en ningún instante. Así es. ¡Oh! Shatter perfecta que está teniendo ahorita SRG. Aguanta, perfecto, buena de Mei, pero es demasiado daño el que está haciendo en este momento Supreme Royal Gaming. Teniendo problemas para hacer la presión. Están llevándose a 12, esa diva está sola. Rulos con un Doomfist impecable. Está manteniendo y... ¡Ay, no! ¡Ay, no! Pobre Baby Diva, todo del bucaque, nada más para aguantarle. Y perdóname, Metronomy, discúlpeme, pero perdóname, te dejaron ahí el equipo. Así pasa cuando sucede, Titán. Efectivamente, viene ahí la estrategia por parte del equipo de Supreme Royal Gaming, aguantando la muerte hasta el último minuto de Metronomy, tratando de jalar lo más que se pueda el tiempo. Recordar que esta curva en King Row es muy difícil de avanzar, precisamente porque constituye un abocado natural para lo que es el obstáculo a los proyectiles. Vamos a ver cómo lo soluciona el equipo de Radegast. En este momento está avanzando la carga, mi querido Narla, sin embargo queda solo un minuto en el reloj. Aguanta, aguanta, buen muro. Atención, va la ventisca ofensiva. Excelente aguante, cubito de hielo perfecto. Crafter fuera. ¡Ah, bombazo, papá! ¡Bombazo! Respuesta perfecta. Jugada magistral de Pulse Bomb. Logró mantenerlos a la raya. Y Rulo se vio forzado a cambiar, ya que necesitan tener buena presión. Ahí vemos el apoyo a la barrera. Y vamos a recuperar tantito los comentarios que nos cuentan aquí Twitch. Veo aquí rapidísimo. Dre dice, Crafter quiere ser mi dúo. Ahí está la propuesta de matrimonio. Ryder, Overwatch, bienvenido, ¿cómo estás? Abilities, también están sus apoyos aquí. Leo Cry, está dando muy buena. Atención, quebrantacero es que no lleva. Y te dejo con esta, Titán. Vamos a ver acá la entrada por parte del equipo de Crafter Black. Esto que es Supreme Royal Gaming, excelente jugada. Ya tiraron al main support. También va a caer Pulse Bot y con ello el resto del equipo. Excelente Crafter Black, triple kill. Ahí vemos el azote abrazador por parte de Mac. Qué bien este tanque, el buen Reinhardt. Total ingeniería alemana, mi querido Niarla. Está jugando bien, defendiendo con todo. Tenemos primera ronda completada. El equipo de Radegast tratando de pegar duro en esta primera parte. Nada mal para Radegast, casi llegan al segundo punto. Desafortunadamente no fue terminado el mapa, pero hay que checar con todo. Y ahora sí, SRG, ponte vivo, porque Radegast te la puede aguantar, te puede ganar este mapa que tú elegiste. Sí, es un mapa seguro, King's Row, un favorito para todo lo que es la comunidad de Overwatch, pero no hay que bajar la guardia en ningún momento.
Estoy completamente de acuerdo, mi querido Ñarla. Vivimos un emocionante inicio de partida. Qué bien estaba defendiendo su primo Royal Gaming, bien parado. Veíamos ahí a McCree, el buen Michael Jackson, como lo conoce, el buen Mata Omega, haciendo su chamba como debe de ser, pegando duro ahí el DPS. Sin embargo, mucho mejor el planteamiento ofensivo hacia el final de esos primeros minutos del inicio de la partida. Bien Radegast, no bajando las manos, haciendo bien su cometido, y llegan casi al segundo punto, un mejor Supreme Royal Gaming. Veremos si les alcanza ese solo punto para llevarse mapa, Tendrán que aguantar de una manera estoica, Radegast, definitivamente. Y si algo se caracteriza de este equipo es ser el sella del torneo. Aguanta todo el castigo del mundo y de alguna manera se levanta. No entiendo cómo, pero sigue peleando hasta el último hombre. Y eso es algo que le tengo que reconocer a Radegast. Y es por esto que está aquí en la final. Nunca se dio ningún momento y ahorita estamos con todo. Pues señoras y señores, estamos en el 5-4-3-2-1, Mambo Number 5. Pónganse a bailar, compartan y denle me gusta, señores, a esta transmisión de la gran final de Segunda Fuerza que estamos viviendo en este bellísimo domingo 23. Y mira que en los comentarios por ahí andaba Pipo Mayoral, el dueño de la marca de Radegast. Le mandamos unos saludotes, esperamos que tenga un buen inicio de partida ambos equipos. Pero mira, canearla, increíble, sí, los no. Azules. Ese Crafter Black es un verdadero demonio en la pista. Ahí todo el daño rapidísimo, lo están mandando hacia atrás. Yo creo que hay que mejor tener el cuello de botella. Sí, es mejor el cuello de botella, no se preocupen. Ahorita SRG controlando rápido el primer punto, capturándolo inmediatamente. Y Radegast necesita recuperar terreno. Esta composición que tienen, solo tienen un personaje de alta movilidad. Y Lucio no está haciendo muchísimo apoyo ahorita con lo que es el empuje. Ya tienen el Uber en este momento SRG. No tienen que perder el control en ningún momento, porque Radegast puede aprovecharlo, aprovecha también errores, entonces no nos dejen mal. Un saludo ahí a la marca de Pipo, que pueden hacerlo bien esta ronda. Vamos a ver, señoras y señores, interesante lo que ha sido el uso a lo largo de todas las jornadas de la bellísima May, lo están haciendo bastante, y mira nada más en lo que estamos hablando, pim pum papas, sáquese a volar, cuidado ahí que se escuchaba ahora de la verdad, ahí está el tiro certero tirando nuevamente a Pulsebot, la presión sobre el DPS, esa May no está pudiendo hacer nada, nuevamente va a caer Metronomy, increíble, lo están haciendo perfectamente bien. Tenemos 5 minutos en el reloj, sigue avanzando el carrito. Vamos. De las desgracias, Narda. Ya Merito y Radegast mandado hacia atrás. La presión es demasiada. Está trabajando bien. ¡Lo tienen! Camacho se queda atrás. Borrego tiene que llegar con todo. Tiene el Deadeye listo. Es la defensa, la donde ponen las manos. No deben ceder en ningún momento. Tiene 3 ultis en este momento de SRG. Y están a punto de llegar al punto. Titan, honestamente, sí la veo difícil. Pero tienen que hacerlo con todo. Deben jugársela ya. Entrada, Borrego, que entra con todo. Quebranta suelos, que no lleva nada. Ahí está el bombazo, buen posicionamiento. Se llevan a Lowrin. Excelente, Borrego, ahí está. Barrera, ¡lo tiene! El equipo de SRG está castigando. Dera por parte de Crafter. Se lleva a Roberts. Logra mantener el equipo en Radegast, mandado contra las esquinas. Primer punto para Supreme Royal en este mapa de su elección, Titán. Increíble, señoras y señores. Tenemos primer mapa para esta noche. Y en la jugada de la partida es obviamente para este vaquero, el maldito Clint Eastwood. ¿De dónde salió? Vámonos con esto, que es jugada de la partida. Tiro certero, lo teníamos en el cierre. Increíble para darle la victoria a su equipo. Bien por Crafter Black, capitán de Supreme Royal Gaming. Qué buen posicionamiento por parte de Crafter Black, dándole pues la victoria a su equipo. Qué buen cierre de partida. Supreme Royal sigue siendo pues quien manda en estas instancias del torneo, Niarla. Evidentemente, SRG demuestra que tiene un excelente equipo. Una excelente composición, supieron manejarla. Crafter Black, vimos que hasta silenció a esa diva para evitar que aguante más tiempo. Muy buen trabajo que hizo ahorita Supreme Royal, no podemos negárselo, pero vamos a recuperar un poquito con la gente, vamos a checarlo, que no lo hemos leído tanto, por favor, gente, comenten, compartan, y mientras se carga el segundo mapa, que es Oasis, me parece. Ajá. Vamos a leer la gente en Twitch, están muy activos. Vemos aquí a Ferca, dice que anda AFK, anda pues Leo McFly. Ya dice, sí, los gamers no comen. Oasis, vamos a ver. Estamos viendo Bakumil, Radegast en alto. Hoy gana Radegast, ahí está el apoyo.
Dice Leo, un saludito a mi sobrino Rulo. Yo le regalé su primera PC gamer. Ay. Hombre, ese Rulo Rules son una fiesta, estos muchachos. Lo que me encanta de esta comunidad es que comentan, pero comentan cada sandés, que bueno, la verdad. Se mandan los muchachos, se mandan. Pues por lo menos que ahí estén dando el saludo, están todos bienvenidos aquí. Vemos aquí también a lo que es Calzón Ninja, dice, están farmeando a los plats. ¡Ay, caray! Calzón Ninja dama está lanzando su F de respeto. Rayer dice, no hay pedo, fue un mapa de calentamiento. El siguiente lo gana Radegast Cap. Dice, y sí, todavía es el primer mapa. Yojis, ¿aquí no se laguea? No te preocupes, aquí andamos con todo. ¿Qué nos dice ahí la comunidad de Facebook, Titán? Que ahí están también, gente, estamos leyendo, estamos checando todos los canales, entonces no esperen porque estamos con todos y cada uno de ustedes dándole seguimiento en esta maravillosa final de segunda fuerza de la LAOPC. Claro que sí, mi querido Nearla, pues está con todo lo que es Facebook, dice el Edgar Espi, que bueno, el Pipo anda todo emocionado ahí, uno de nuestros casters oficiales de deporte digital, Dios lo tenga en su gloria, el buen Espi, dice Alex, dice, está más lagueado que mi Intel Graphics, papo, revisa tu conexión, y dice Lady Brock, dice, Radegast es malo, papá, pues bueno, no tan malo, recuerda que para llegar hasta acá tuvieron que superar partidas de exhibición, clasificatorias, fase de grupos, y con todo y todo, que están jugando con cuatro dedos en cada mano, le están poniendo cada uno de los favoritos para irse a primera fuerza. Vamos a ver, mi querido Narla, si no dices nada defendiendo al Radegast, yo me voy a seguir con la fiesta y vámonos de una vez a casa del Rulo Rules, que él pone las chelas. Vamos a ver, señoras y señores, segundo mapa de esta gran final. Vámonos con todo, Narla. Vamos, que ahorita Radegast está buscando otra vez el flanqueo por la derecha, haciendo la presión directamente en la parte posterior. Ya están segregando al soldado, entrada de Crafter ahí con todo, las barreras aguantando todo, precioso ahí otra vez, una composición similar al mapa anterior, no creo que sea ahí la situación. Atención, Mike está llevando loading, pero ahí están aguantando con todo. Borrego que está haciendo lo mejor posible, pero Mike está presionando, lo tiene con todo, excelente. Crafter se lleva dos, vámonos, ahí está Diva en problemas, abandonada, lo manda Pulpo otra vez. Tiene ya la hoja dragón en menos de 15 segundos ya en el punto, una vez activo. Primera toma de posesión por parte del equipo de SRG. Nada mal. Radegast, te puedes levantar. Aplícate, muchacho, que ya tienes casi tres ultis. Sí, interesantísimo también lo que es ahí el daño de Hitscan por parte de Rulo Rux, tratando de anticipar lo que sería una farmacia que ha sido muy, muy utilizado, lo que es este combo entre Farrah y Mercy. Sin embargo, acá, pues, adelantando ya las líneas, lo que es el equipo de Radegast, bien los rojos pegando ahí con doble kill. Excelente, va a caer Crafter Black. Sky Shadow tratando de posicionarse mejor, echando para atrás las líneas. Cuidado ahí con el doble flanqueo por parte del equipo de Radegast. ¡Qué bien está pegando Radegast! Yeah. Necesita sensatez, mi querido Nearla. Les está funcionando, pero veremos si para el final de este segundo mapa tendremos a un Radegast vencedor. Ahí está el ajuste de actitud. La hoja dragón lució por su ausencia. Y excelente toma de posesión que está teniendo Radegast. Está jugándolo muy sereno. Solo usaron el nanopotenciador de Loren y eso es todo. Mientras que el equipo de SRG gastó dos ultis y no pudo mantener esa presión. Tenemos cuatro ultis de cada lado. Cinco por parte de Radegast. Esto promete una atención. Bombazo. Excelente barrera de sonido para aguantar. Es suficiente para mandar hacia atrás. Camacho aguantando el castillo. Ahí está Ederay. Precioso. Aguanta bombazo. Radegast se hace presente. Logran mano a mano cobertura. Gracias al borrego que estuvo ahí baiteando a Rulo. Y ahí está el sapito. Ahí está el sapito todo hacia atrás. Tiene que reorganizarse en este momento SRG. Le queda todavía el Shatter por parte de Mikey. Y tienen ellos que tener una excelente presión en el juego. Sí, definitivamente ahí salió el ¿eres un gallina McFly o qué te pasa? Excelente Borrego G ahí con el DPS pegando duro. Vamos a ver, muy anticipado lo que era esa autodestrucción por parte de Supreme Royal. Mala entrada. Ahorita el engage está siendo un poco mejor. Sin embargo, estamos teniendo encontronazo duro. Ya le pegaron ahí a dos por parte de Radegast. Y esto va a ser recaptura del punto por parte del equipo de Supreme Royal Gaming. Vemos a Borrego G tratando de escapar de la garra de este equipo de Supreme Royal. Sin embargo, pues la lectura ha sido excelente por parte del equipo de los
los azules. Ya cambiaron precisamente nuevamente a lo que son formaciones espejo, mi querido Niarla. Muy buen trabajo por parte de Supreme Royal, superando los obstáculos que se le ponen enfrente. Sin embargo, Radegast se queda con un 71, muy cerca de pegar su primer mapa en esta gran noche. Así es, ahorita lo está teniendo muy bien. Radegast logró sacar muchísima ventaja a SRG. Tiene una multi que es el potenciador. Ahí está Borrego, que acá se considera. Hay tres ultis por parte de SRG. Vamos, ahí va que el engage lo tiene Rulos. Ahí la bendiga. Atención, quebrantazuelos, perfecto. Crafter agarra, presiona, mandan hacia atrás. Castigo divino, y ahí está. Maravillosa jugada. Metronomy otra vez mandado hacia atrás. Y esta va dedicada para lo que es el equipo SRG. Un excelente juego que lo mantuvo. Y ahí está el John Cena, señores. Lo tiene, señores, maneja y lo tiene bien. SRG poniendo las manos y manejándose perfecto. Y aún así lo tiene con todo el consciente y lo maneja de una manera espectacular. Lo tiene Rulos, atención. Ahí está el potenciador. Presiona, aguanta. Borrego lo tiene boceado. ¡Doble! ¡Sky Shadow! ¡Lo tiene! ¡Borra otra vez! ¡Jugada tras jugada! ¡Aguanta el equipo de SRG! ¡Oh, boy! ¡Así es, mi querido Niarla! ¡Where you waving at! ¡Ahí lo tienen, señoras y señores! ¡Jugada de Sky Chow! ¡Yeah, yeah! Con todo el flow, estos muchachos lo están haciendo swag por todos lados. ¡Le están poniendo arriba las dos manos! ¡Lo están haciendo perfectamente bien, mi querido Niarla! ¡Increíble jugada! ¡Por favor, lo que está haciendo el equipo de Supreme Royal Gaming Sky Shadow! Primero se viene esa jugada increíble. Quebrantazuelos por parte del main tank de Supreme Royal. Los parte en dos y ahora tenemos a un Sky Shadow que hace autodestrucción. Acabamos con esta primera ronda, Niarla. Bien pesadito, vamos con la segunda. Recupero comentarios rapidísimo. Yossi dice, ese es mi Jesus, calzoño, ya no grites tanto, compa. Ay, perdón, dice Alexis, ese es mi mamá, yo traigo cascos, bro. Ay, disculpe, dice, se nos quedó sin los oídos. Ay, perdóneme, pero sí estuvo bien intenso. Y mientras tanto, Borrego ya está jugando Tracer. Están jugando full dive el equipo de SRG. Y ahorita el equipo de Radegast está teniendo, tiene triple francotirador SRG. Mientras que el equipo de Radegast tiene una hibridación de dive. Y vámonos, que ahí está Pulgoma haciendo castigo con Pamercy. Y vamos a cazar. Es una situación difícil para Pulgoma. Tiene tres counters directos. Y es una situación crítica que ellos mismos están aprovechando en su favor. Y atención, llega el mono Crafter en problemas. Se lo quedan hacia atrás. Los tanques hacen su chamba. Sky Shadow presionando aquí a Pulse. Se lo llevan de una vez, castigando directamente a todos. Y ahorita SRG está controlando todo este punto de una manera complicada, pero poniendo las manos. Sí, no, bueno, esto es de Supreme Royal. Yo creo que más bien ya les tendríamos que poner la chona, porque pues a todas la bailan, ¿eh? La verdad, increíble lo que hace el equipo que viene vestido de azul. Hay que recordar sus nombres, mi querido Niarla. Mac, Mike y Sky Shadow, dos grandísimos tanques. Pues en estos momentos, lo que le está dando la victoria al equipo de Supreme Royal. Aunque a producción no le guste, mi querido Niarla. Del otro lado, vamos a ver acá lo que es estos muchachos de Radegast. Pues, ¿cuál es tu lectura? ¿Cómo podrían hacer para mejorar su parado? Acá vemos que están contra la pared definitivamente. Están en una situación muy complicada. Ya cambiaron el triple francotirador para dejar solamente a Crafter con esta labor. Rulos ya tiene un flanqueador. Camacho está en problemas. Atención, ahí está el posicionamiento. Y yo creo que Radegast está bien con el dive. Sin embargo, tiene que cuidarse exacto de Rulos con el Doom. Y siguió queriendo hablar de él. Y ahí está, lo están controlando bien, aguantando perfectamente. Camacho directamente haciendo la presión en el punto. Diva en el punto. Camacho entrando. Le dice, papá, estoy aquí. Y me hago presente, los mando hacia atrás. Haciendo un excelente soneo Camacho, pero nada, está llevando con todo. Va directamente sobre Crafter, buena barrera de sonido. Están haciendo todo el aguante y Camacho está teniendo problemas. Se va sobre el support, aguantando con todo. Desde ahí está Radegast, pero está siendo castigado SRG, castigando con todo. La cual esencia de Lowry no está haciendo mucho impacto. Atención, Metronomy tiene el bombazo. Lo deja atrás, lo deja abandonado. Tiempo extra, se lleva Dyers y Titán. Esto parece ser muy, muy a favor de SRG. No veo que Radegast llegue.
Y ahí lo tiene, segundo mapa para el equipo de Supreme Royal Gaming. Lo tiene controlado. Vámonos con la jugada de la partida, Titán. Increíble cierre de segundo mapa, mi querido Narla, nuevamente jugador de la partida, este muchacho Marty McFly. Y nos vamos a aventar otro John Cena, cómo no, para este muchachón. Mira nada más el tiro certero, ahí estábamos hablando de lo que fue el terremoto. Hablamos entonces, Captain Black se ha rifado, echando las manos, poniendo su tiro en donde tú tienes, pues, todo lo corregido, mi querido Nerla. Vale, el baile del Sky, el baile del Chulo, el baile del Crafter, el baile del MacMike. Estos son Supreme Royal. Yeah. No, hombre, increíble, mi querido Nerla. Un despliegue de poder fantástico por parte de Supreme Royal. Muy, muy calmado, nos dice este muchacho. Pero, pues, bueno, vamos a ver los videos del Team Web Channel, si no me equivoco, Nerla. Así es, vámonos ahí. Vámonos rápido, gente. Y ya estamos de vuelta, gente, bienvenidos. Por el momento, SRG está 2-0 y vamos con el siguiente mapa, que me parece, ¿cuál es, Titán? Rialto, de la voz del bellísimo Katsuro, nos iremos a la tierra de la buena pizza, del buen espagueti, pepperoni, mi querido Nerla. Y yo te pregunto, en esta bellísima tarde, noche de domingo, Ravioli, dame la formuoli para poder ganarle al equipo de Supreme Royal Gaming, porque estos muchachos tienen un parado excelente. A pesar del doble flanqueo, las líneas se parten en dos. Vimos en esa última jugada tratando de entrar a Winston, pegándole a las líneas de atrás, y de todas maneras no hay cómo. Quizás necesitan una opción más agresiva, más directa, pero mientras tanto vamos a ver qué opina la gente al respecto. Vamos a ver, nos dice aquí... el Inyuk está sacando su huevo, dice, Ranger dice, se ve mal, pero bailan bonito. Bueno, ahí por lo menos estamos sacando el flow. Leo McFly dice, GG, tranquilo, ahí está. Dice, Egilis dice, que loco, que saque el Kiriko, ah, caray, cómo está. Dice, Curibo 34, si ganan este mapa, los de SRG son Reigns. Este está bueno, mierda. El de Reigns. Ah, caray, el de Reigns. Hay otros seres, carnal, no solo se llama Sigma y sus amigos. No, y es que hay que recordarlo, la tuvimos parche el 12 de febrero y esto cambia lo que fue de 10 días para acá. Pues tuvimos lo que fue, pues, el nerfeo a Brigitte, que, pues, últimamente no se ha utilizado tanto. Sin embargo, pues Symmetra recibe nuevamente ese bufeo que puede ser muy importante en lo que tendremos a continuación. Señoras y señores, tercer mapa de la gran final de segunda fuerza de Liga Americana para Overwatch. Vamos con este video de la gran final. No te puedes perder la gran final de la Liga Americana de Overwatch para PC Gamers. Entre el equipo selectivo nacional, Flatline. Y el equipo campeón universitario, Dragones Usted. Vive la emoción de los dos mejores equipos de América Latina de Overwatch, PC Gamer. We'll be right back.
Recuérdenlo, gente, ya estamos de vuelta, que estamos listos para también la final de primera fuerza, Flatline contra Dragones OC. Los esperamos aquí con las voces de Deporte Digital. Mientras tanto, estamos ahorita en la final de segunda fuerza, SRG, Supreme Royal Gaming contra Radegast Titan. ¿Cómo los has visto hasta ahora? Pues mira, mi querido Niarla, yo sé que ya estás triste, estás desanimado, acongojado, con el alma en pena, pero los Supreme Royal Gaming están demostrando una fuerza sin antecedentes. Vamos a ver, pues bueno, la primera temporada también, ¿no? ¡Pocha! Pues bueno, señoras y señores, compartan, estamos en tercer mapa de la Gran Liga Americana de Overwatch para PC, primera temporada, gran final de segunda fuerza, y en lo que tenemos el engage por parte de Radegast, ¿qué tenemos el próximo domingo, mi querido Niarla? Tenemos este final de primera fuerza. No se olviden, gente, bienvenidos sean, compartan, comenten y denle sobre todo el like, suscríbanse a nuestros canales para que puedan dar seguimiento. Y atención, que ahorita el equipo de Radegast está a punto de llegar a lo que es el primer punto aquí en Rialto, empujando fuerte. Se nota que ellos le eligieron, están manteniendo lo mejor posible. Mikey tiene listo su quebrantazuelos, lo tiene Nano Martillo, le frenan con muro de hielo, perfecto, abandonan a la rana. Pobrecito, pobre Robert. No, no, no. Ese mal posicionamiento de Radegast forzó su retroceso. Sí, pero no, ahorita ya tiene listo todo. La jugada de Rulo Rules, Niarla, qué bien ahí ese muro. Pues hablándose bien entre Mac y Rulo Rules, pegándole duro a lo que era la backline del equipo de Radegast. Les quitan el avance, les quitan el poder ofensivo. Y ahí es donde está atacando el poder de Supreme Royal Gaming. Vamos a ver acá el Macho Camacho, jugador colombiano. Lo estaba platicando con Katsuro antes de iniciar la partida. Vamos a ver si saca el poder, parce. Te dejo aquí, Niarla, que oh, no se pone bueno. ¡Oh, boy! ¡Atención! Nano Martillo cargado. Lo mandan hacia atrás. Le silencia. Tiene quebrantacelos con todo. Se llevan tres. Y están forzando el retroceso a SRG. Entrada agresiva. Y con esto toman el primer punto. Tiene que reposicionarse SRG. Se hace presente. Y Camacho no usó el chat. Es un arma muy importante. Y ninguno de los dos Reinhardt se lo ha gastado en ningún momento. Sí, mucha sensatez por parte de ambos equipos. Supreme Royal sabe que está frente a un oponente formidable. Vamos a ver si le alcanza, ¿eh? La esperanza sigue vive con ese 1-0 que está ahí. Ya listo, recordar que este tercer mapa fue elegido por el equipo de Radegast. Y pues también recordemos la filosofía del equipo de Pipo Mayoral. Mi querido Niarla, nunca te rindas, da lo último hasta el fin. Así es, están aguantando, logran contener. Ya no hay shatters en ninguno de los dos equipos. Aguanta el equipo de SRG. Los mandan hacia atrás. Presionan, los llevan. Cuádruple casi, se llevan el penta. Semetronomy retrocede, prefiere reunirse con su equipo. Y ahorita solamente queda hablar con los peces. Uf. Es momento de que el equipo de Radegast se ponga las rolas definitivas. Que suene el tema de Rocky, que suene el tema de Superman, que suene el buen David Bowie con el I would be queen and you will be my king, mi querido Niarla. Necesitamos más héroes en esto que es Overwatch. No te preocupes, que ahí están todos listos. El equipo de Radegast tiene que presionar. Atención, está haciendo congelamiento. Mike está cayendo por presión popular. Camacho cae. After Black en duelo directo sobre Borrego. Lo está ganando, se lo tiene. ¡Perdón! ¡Oh! ¡Esa kill estuvo tan agresiva! ¿Qué demonios fue eso que lo borró del juego? ¿Todo explotado? ¿Todo borrado? ¿Alguien dijo que Borrego juega Counter-Strike? Perdón, ¿vieron ese tap? What? Space check, mi querido Narla, le estaba pegando sabroso ahí a la Widowmaker, pero mejor ahí lo que era Borrego G con... Uf, qué increíble, increíble. Pues bueno, no me extrañaría que se desconectara, pero del mundo, este bellísimo Crafter Black. Vamos a ver acá, intentando seguir pues la ofensiva por parte de este equipo. ¡Qué bien, Sky Shadow! Nuevamente los tanques, Niarla, están haciendo su aparición en esta parte. ¡Oh! Camacho entra, Shatter hermoso. Y ahí está Mikey, que aunque tuvo una jugada preciosa, Radegast está presionando y castigando, mandándolos, desmembrándolos. Atención, que casi Sky Shadow se queda solo. Casi venden el mecha, pero ya tienen listo Metronomy, el bombazo. Puede ser una bomba helada en cualquier momento por parte de Radegast. Se la están llevando suave, tienen menos de 2 minutos. Entonces yo creo que se la van a buscar el flanqueo largo, Titán.
Efectivamente, cuidado ahí con lo que será el combo de parte del equipo, pues de ambos equipos, como bien decía, se nos viene doble ventisca, será interesante cuando lo ocupen, ya tuvimos el ulti por parte de Radegast, vamos a ver si están bien parados, doble kill para el equipo de Supreme Royal, mejor el equipo que viene vestido azul, mi querido Niarla, guardando aún lo que es a mover el cuerpo, cuidado ahí. Cuidadito, ahí está Crafter haciendo muchísimo daño después de que reinició su máquina y ya le corrió el Windows XP. Ya está ahorita jugando mucho mejor, manteniéndose un ritmo constante. Y Metronomy aún no lanzó su ulti, sin embargo ya tiene barrera ahorita este Dave. No hay que mantener, no hay que bajar la guardia porque es el último minuto que puede tener esta ronda. Y ahorita Radegast tiene que jugarla con todo, Titán. Última oportunidad de Radegast para poder llevarse primera fuerza de Liga Americana de Overwatch para PC. Vamos a ver si se llevan ese tercer mapa y nace la venganza por parte de este equipo. O es que Supreme Royal, pues tendremos nuevo campeón de segunda fuerza. Acá cuidado, Niarla, tenemos 30 segundos en el reloj. Viene ahí Crafter Black tratando bien de llevarse lo que es la backline. Metronomy entrando por detrás, no le va a alcanzar para la autodestrucción. Vamos a ver a mover el cuerpo, excelente. Ya cayó Crafter Black, seguimos con todo, tenemos ahí a Mac Mike, Martillo con todo, Martillo Chiquito, pongan la música de Smash Brothers, vamos a ver, ventisca con todo, los congelan, sigue avanzando el equipo de los azules, mierda. Aguanta lo que puede en este momento SRG, en situación complicada Radegast, se los caen, no están llegando al punto, nadie está presente, excelente visor táctico que los mandan hacia atrás, y hasta aquí queda el avance de Radegast por el momento, puede definirse ahorita la final, en esta próxima ronda Titán tiene que poner las manos Radegast sí o sí para poder sacar todavía un mapa. Sacar todavía juego. Definitivamente contra la pared del equipo de Radegast estábamos viendo ahí pues formaciones espejo, la diferencia que hace el daño de Hitscan por parte de ese soldado 76, el 69, les está aplicando todas y cada una de las posiciones del manual del soldado, porque qué barbaridad mi querido Niarla, excelente posicionamiento de los DPS, del otro lado tenemos a un Macri que no está haciendo lo suficiente a pesar de esas formaciones espejo, casi sintonía de las ultis, pues se está viendo más dedos de un lado. Mira, hay que recordar tantito. Sí, ahorita SRG está dominando, está teniendo mucha fuerza, pero Radegast ya vimos, tienen buenos combos, tienen buenas jugadas, taps que te mandan al Windows XP. Entonces, no podemos evitar que es una de esas partidas intensas, uno de esos juegos que se demuestra que son finales. Aquí es donde se están definiendo leyendas. Y Radegast, una marca que ya tiene mucho tiempo compitiendo, ya está en su primera final. De ahí, mis respetos, Pipo Mayoral. Vamos a recuperar tantito los comentarios. Titán, ¿qué nos cuenta la gente? Pues mira, todos se quedaron en esa desinstalación de Overwatch del Crafter. Increíble, qué buen momento, ¿eh? Súper memeable. Tenemos a Jorge Luis que dice, le desinstalaron el Overwatch. Juan Pablo que dice, ese Widow se pasó de riata, dice Eddie Brock. Grande Mac Mike. Y pues por eso tenemos esos comentarios en Facebook también a Pipo Mayoral. Hasta el último momento, hashtag Corradegast. Y vámonos que ahora es el equipo de Pipo el que está defendiendo. SRG va muy agresivo. No hay cambio casi en lo que es composición. A lo mucho Crafter capaz de soldado a McCree. Igual un hitscan precioso que está teniendo en buenas manos. Y por parte del equipo de Radegast, no hay cambio en la composición en absoluto. ¡Atención! ¡Buen flanqueo! ¡Nadie vio a Crafter! ¡Nadie lo vio! ¡El flanqueo es precioso! ¡Una excelente posición que está teniendo! Y está castigándolos directamente. Otra vez el zapito, pobrecito. Hasta atrás, mandado con todo y el castigo. Este es un juego muy, muy aguerrido. Precioso que está manejando Crafter. ¡Oh! ¡Otra vez! ¡Ahora te manda el 98! ¡Oh, no! Bien ahí, pues mira, el duelo personal entre DPS es preciosísimo para el equipo de Radegast. Como lo decía mi buen Niarla, totalmente memeable. Sin embargo, pues hay que poner también daño sobre otras figuras. Quizás, bueno, ahí tiene que estar la presión por parte de este jugador. Sin embargo, pues en el general, el macrojuego le están pegando durísimo al equipo que viene de rojo. Está avanzando ya. Ve dónde está la carga, Niarla. Tenemos 5 minutos y estamos presenciando un cierre de partida tremendo. Mac Mike con doble kill.
Híjole, pues mi querido Niarla, últimas palabras porque tendremos nuevo campeón de Liga Americana de Overwatch para PC. Esto está complicadísimo, ya está llegando la carga. Crafter está listo para la ulti, están aguantando. Atención, segunda fuerza puede ser para el RG. Última teamfight posiblemente. Aguantando Mikey Shatter, que no lleva nada. Están aguantando mejor que puede. Atención, tres ulti, Shatter, Camacho. Lo mandan hacia atrás, ¿a quién están apoyando? Bombazo, lo tienen, lo aguanta. Solo se lleva uno. Excelente, Mikey está aguantando lo mejor que puede. Borrego está limpiando, aguantando. Radegast no quiere ceder, todavía no quiere. Está poniendo las manos bajo el puente cual troll. Está respondiendo perfecto, lo aguanta. Ay, mamá. Queda 4 minutos, mi querido Narla. Sin embargo, el equipo de Radegast haciendo su aparición en este tercer mapa, levantando las manos, defendiendo bastante bien en esa última jugada. Borrigo G, espléndido lo que está haciendo. No hemos visto tan presente, mucha presión sobre Metronomy, sobre la front line del equipo que viene vestido de rojo, en este caso Radegast. Vamos a ver si estos que vienen ofendiendo el equipo de Supreme Royal Gaming se llevan una victoria fácil, o es que será la vuelta definitiva del Fénix. Vamos a ver acá, cuidado acá con el encontronazo, duelo interesante. Bien, Borrego G, bien inspirado. Vamos a ver acá, mi querido Nar, la última oportunidad nuevamente para Radegast. La última, atención, ese Deadeye solamente castiga el mecha. Aguantando, Pulsum está todo listo. Borrego, que en posición. Están llevándose dos, aguantando mejor que puede. Se lleva tres. Otra vez, ahí está. Buen subnífero. Aguantando, Radegast está sacando el milagro. Híjole. Un metro. Solo un mísero metro. Y un minuto que te aguantó ahí ese sí, no, y va para atrás, ¿no? Están como el Tony, el negro Tony, ¿eh? Pero ¿qué pasó aquí, eh? ¡Niarla! No. ¡Niarla! ¿Qué pasó aquí, Niarla? El último empuje. Híjole. Nada más era estar ahí en el punto. Era estar en el punto, maldita sea. Era estar ahí aguantando. ¡Niarla! ¡Tenemos ganador! ¡Tenemos vencedor! ¡Primer campeón de Liga Americana de Overwatch para PC! ¡Primera temporada! ¡De segunda fuerza! Y vámonos, gente, porque ahora sí se rifó el equipo de CRG, manejándolo perfectamente. Y lo tienen ellos. Yo nada más muevo las maracas porque... Ya ¿qué más queda? Ya. Pobrecito de Radegast, un 3-0 muy sólido por parte de SRG. Supreme Royal Gaming, ahora sí, estás en primera fuerza. El equipo que debió estar, porque su marca hermana tuvo complicaciones en primera fuerza. Sin embargo, ya para la segunda temporada estarás en primera fuerza. Tú no te preocupes. Vamos a hacer una entrevista directamente con SRG. Ahorita que Crafter esté otra vez en comunicación con nosotros. Porque sí, estuvo muy, muy intenso estas últimas partes, pero pequeños errores le costaron a Radegast esa victoria. Sí, definitivamente, pues la experiencia de esta marca pesa muchísimo a lo largo de todo lo que fue las jornadas, las 5 jornadas. Vivimos una historia de romance eterno con estos muchachos que, pues bueno, parecen el maldito muchacho de King of Fighters, que no lo escojas, mi querido Nierla. Recuérdame su nombre, el Rugal. Parecen el Rugal de la segunda fuerza. Ay, mamá, ay, nanita, lo que se viene para estos chavos. Excelente el equipo de Radegast. Nunca bajaron las manos, hay que decirlo. No se le han dejado fácil al equipo de Supreme Royal Gaming. Sin embargo, tenemos campeón, Niarla. Enhorabuena. Felicidades ahorita a Supreme Royal Gaming por esta victoria en segunda fuerza. La verdad, SRG, te rifaste. Radegast, no estuvo mal, peleaste. Diste tus juegos, mandaste a unos a que volvieran a instalar su servidor directamente, pero al menos estuviste bien, sacaste unas buenas jugadas, pero honor a quien honor merece, SRG, sacaste ahorita esa partida, no estuvo nada mal. Vamos a ver qué nos cuenta la gente ahorita, rapidísimo. Nos dice... Vamos a ver, pues, señoras y señores, tenemos a los Supreme ganadores de esta noche. Mi buen capitán, preséntate con tu gente y obviamente, pues, también ahí a los muchachos que están contigo, pues que nos manden un saludo, hombre, felicidades. Hola, hola. ¿Aló? Ahí estás. ¿Qué onda? Ahí están.
Ahí están. Creo que estaba Crafter. ¿Quién más estaba presente en la llamada? Dave. Ah, el Dave Robles. Hombre, un saludo, mi querido Dave. ¿Quién más tenemos? ¿Quién más tenemos por allá de parte del equipo de Supreme? ¡Saludos al Choco! Ahí anda el Choco, seguramente. Ah, sí, de hecho, que era por aquí, Ana, de hecho. Ahí, un saludo directamente por parte del equipo de SRG. ¿Quién más está con nosotros, aparte de Dave y Crafter? ¿Quién es la otra persona? No, sí, no sé, es que yo quiero esa respuesta porque es este de su equipo, o sea, son tres personas creo que ahorita. Pues estoy esperando que se presente, carnal. No tiene ganas. ¿No? Le da pena, pasa, le da pena. A ver, contesta. ¿Hola? Hola, hola. ¿Cómo estás? Cuéntanos, Iván, ¿cuál es tu gamer tag? Ah, yo soy Sky Shadow, ¿no? Oh, el Sky Shadow. No, el poderosísimo Sky Shadow. El poderosísimo Sky Shadow. Yeah. The Crafter Black en The Sky Shadow. El buen Dave Robles, Mac, Mike y compañía. Este Supreme Royal Gaming se lleva segunda fuerza, señoras y señores. Aplausos para estos ganadores, campeones, gladiadores. Se la llevaron contra el equipo de Radegast. No les costó trabajo. Invictos estos chavos. ¡Qué barbaridad, mierda! ¡Qué barbaridad! Pues bueno, mis queridos pues ganadores de esta grandísima segunda fuerza, pues queremos saber primero del capitán, de palabras del capitán Crafter Black, qué buena partida, qué buena liga tuvieron, muchachos. ¿Qué esperan de primera fuerza? Pues, ganar. Ok, hombre de pocas palabras. Sí, a huevo, ¿qué dijo? Hombre de muy pocas palabras. ¿Pero qué dijo, güey? Creo que dijo ganar. Ganar. Hombre de muy pocas palabras, pero con un gran espíritu. ¡Ande, pues! Buena salvada. No, pues un espiritote que tienen, ¿eh? Porque mira que ahorita lo han mostrado a lo largo de toda esta liga. Uf, mi querido Narla, ¿qué preguntas tenemos para los grandes ganadores? Yo tengo una que es interesante. Wow, bueno. Tenemos su marca hermana, Supreme Royal Contenders, ellos llegaron a primera fuerza, ustedes bajaron a segunda, ahorita ya se vieron ustedes listos para primera fuerza. ¿Ustedes consideran que van a tener un mejor desempeño que su marca, que su equipo hermano? Creo que Dave es el correcto para contestar esto. Pues supongo, ¿no? Bueno, lo que esperamos es seguir juntos como familia. Ah, bueno. Y pues sí, seguirnos rifando, seguir roleando y pues ponernos al nivel, ¿no? Que todos los que ya están en primera fuerza. Okay. Buenísimo, y eso es importantísimo, no hacer disband. Ganes o pierdas, pues los jugadores con los que juegas siempre son tu familia y lo mismo va para Radegast. Sabemos que tienen un gran espíritu y que los estaremos viendo muy pronto en segunda temporada. Mi querido sí. Sky Shadow, mi querida gran diva, danos tu pronóstico de lo que sucederá en la siguiente gran final de primera fuerza. Recordamos que ahí está Flatline, recordamos que ahí está Dragones Juicy. ¿Quién va a ganar esta gran final de primera fuerza? La va a ganar Flatline 3-1. ¡Ah, ende, pues! Mucha confianza ahí con lo que es el territorio nacional. Ahorita fue Shadow. Crafter, ¿tú qué opinas de la final? ¿Tú cómo los ves? Me veo más tirando al lado de Flatline. ¿Le ves más a Igual, Flatline? Igual, 3-1. Sí. Vámonos. ¿Quién más estaba con nosotros? El buen Dave Robles. Dave, misma pregunta, marcador, ganador, favorito. Híjole, yo le echo un 3-2 a favor de, también a lo mejor de Flatline, pero pues Dragones, como la fuerza de, bueno, lo chido de Dragones es que ya llevan tiempo juntos y pues como que ya saben posicionarse, ya sabe qué hace cada quien. Digo que 3-2 y muy reñido. Muchos mapas. Eso es importante. Y más que nada, me parece que es algo que ustedes quieren ver, más que nada. Quieren que el equipo de Flatline gane
debido a que Dragones los puso en esta posición. Claro, salieron avantes de segunda fuerza, pero me parece que es algo que ustedes desean. ¿Quiere ver a Dragones en el piso contra Flatline para demostrar y sentir esa paz? Mientras que den un buen match, pues quien gane, ¿no? Eso sí. Ese me parece una respuesta muy, muy sensata. Chavos, ahora sí que la pregunta va abierta. ¿Qué tal se la pasaron en Liga Americana de Overwatch para PC? Pues tuvimos 5 jornadas, ahí estuvimos de la mano también del buen Lord Max 666, que estuvimos casteando, y pues bueno, la verdad es que han tenido una liga bastante, bastante sobrada para su equipo. ¿Cómo se la pasaron? También estuvo con nosotros la buena LTTX, narrando con nosotros. Me la pasé mejor con estos casters, con ustedes. Así es. Al menos yo. Sí, la verdad, sí. Mejor que el otro señor. Anda, pues. La madre, bueno, ahí seguro, pues es llave, ¿no? De pronto también, pues por eso los equipos se van a segunda fuerza, ¿no? Porque allá el que manda es el señor, ¿no? el de la barba y los lentes. No, pues la verdad es que totalmente es un sentimiento compartido. Ha tenido una liga increíble, muchachos, y ojalá que tengan pues mucho más en el futuro, muchísimos éxitos en esta y en otras ligas. Yo los quiero ver representando a México. Algunas otras palabras. ¿Qué tal les pareció los otros equipos? ¿Qué tienen que decirle a los muchachos que quedan en segunda fuerza y a los nuevos equipos que vienen a concursar? Que tienen nivel, que tienen que les llegan echando ganas. Ahí es como, ¿cómo te lo digo? Si les siguen echando ganas, pues pueden llegar más alto. Y ya digamos que Overwatch no se queda tan cerrado en los mismos equipos. Y hay un buen de jugadores que les están echando ganas y pues se rifan. A huevo. Ok, muy bien. Pues que den su 100%, ¿no? Básicamente todos. O sea, uh-huh. Sabemos que hay buena... Buen nivel. En Latinoamérica y en México, entonces pues esperamos que des un 100%. Sí, sí, pues ustedes son las figuras que inspiran a los nuevos jugadores a que se integren a este mundo deportivo y pues a la nueva era dorada de los eSports. Así que muchas felicidades y pues ñarla, que nos inviten a lo que viene, ¿no? Así es, ahí. Exacto. Por parte de SRG, que ahorita... ¿Este juego no está muerto? Oh, no, para micrófono nada. Abierto, ustedes inviten a la gente que se inscriban ahorita para la segunda temporada. Segunda temporada para la Liga Americana de Overwatch PC. Ustedes hagan su invitación, gente, es su momento. Una pregunta. Ok. ¿Nos ganamos chicles o no nos ganamos chicles? Ah, claro que sí, van a tener dotación de chicle. ¿Cómo no? También acuérdense que el Nierla me dé una pizza. Si se quiere lanzar el estudio, con todo gusto lo recibimos con unos chescos. Dale. Y también con la pizza que le gané al Nierla. Muchas gracias, chavos. No, claro que sí, comuníquense a la brevedad con Channel 46 para ver lo del premio en efectivo y pues obviamente pues para reclamar lo que será su lugar en la próxima temporada en esta primera fuerza, chavos. Por eso no tengan cuidado. Invítenos, por favor, entonces, ya para cerrar a lo que será esta segunda temporada y obviamente, pues también viene el reto vencer a estos desgraciados en primera fuerza. Invítenos, chavos. Está bien. Por favor, un poquito de ánimo. Aquí yo saco las maracas. Mira, el Caster Black, yo ya vi que a su equipo las calls es como de, vas tú, Y tírale, ¿no? Y dispárale. Y hasta ahí, güey. Ahí están las calls. A ver, mi querido Sky, mi querido Dave, por favor. pero ¿qué tenemos que decir? Es que no escuché. Ok. Yo tampoco. Ok. No se preocupen. A ver, gente, por favor, muchachos, hagan la invitación a otros equipos, hagan a sus amigos, sus compañeros, que... entren a la segunda temporada de la Liga Americana de Overwatch, por favor. Aquí a los presentes, inviten a la gente a que se inscriban, por favor. A ver, ¿vas, Sky? Ok, pues nada más que se metan, que es divertido estar en las partidas. Aún ganes o pierdas, nada más sigue grindeando. Ya, a ver. Pues que... que pocas organizaciones hacen torneos de Overwatch. Ya es un juego muy olvidado a veces. Y pues...
se agradece en parte que estén haciendo los torneos y pues, digamos, esto puede llegar más grande, pero pues si solo la gente se sigue inscribiendo y pues sigue concursando, digo, échenle ganas, se puede llegar más alto y pues que se rifen. Perfecto, así es. Bueno, gente. Okay. Vale. Ok. Retomando el caballo. Bueno, gente, en verdad agradezco muchísimo la presencia de todos ustedes. Chavos, ahorita los vamos a colgar al equipo de SRG. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Chavos. Felicidades y espero que verlos, esperamos verlos ahí en lo que es primera fuerza de la siguiente temporada, chavos. Saludos a mi chavito Choco. Pues ahí lo tienen, señoras y señores. Ahí lo tienen. Saludos a Aspen. Aspen, manden sus saludos, muchachos, ya para terminar. Saludos al Reigns, al Calzón. Pues ahí lo tienen. Saludos. Muchas gracias, señoras y señores. Pues bueno, increíbles jugadores, ahí lo tienen, en lo que es el equipo de Supreme Royal Gaming. Son personas reales, son jugadores increíbles, profesionales que están pues todavía al pendiente de la escena deportiva profesional de Overwatch en México y que pues obviamente pues estarán a la vanguardia en el nivel de los eSports en un futuro. Mi querido Nearla, tuvimos una nueva final, primera temporada y nuestros primeros campeones de segunda fuerza. Sí, así es. Y en verdad, muchísimas gracias, gente, por estar con nosotros. Titán, tú que estuviste también aquí mucho más tiempo que yo en la LAOPC. Eso ha sido una excelente temporada con respecto a Segunda Fuerza. La próxima semana tenemos la final Flatline contra Dragones UC. No se la pueden perder, gente. Los invitamos a que la vean. Cuídense mucho. Esto ha sido todo por esta noche. Niala se despide, Titán. Muchísimas gracias. Pues Titán aquí y también agradecer de parte de Lord Max 166 y LTTX. Señoras y señores, esto fue la gran final de Segunda Fuerza Liga Americana de Overwatch para PC. No se pierdan la final de Primera Fuerza el próximo domingo. Hasta la próxima, gente. Cuídense. Nos vemos la próxima semana. No te puedes perder la gran final de la Liga Americana de Overwatch para PC Gamers. Entre el equipo selectivo nacional, Flatline, y el equipo campeón universitario, Dragones UC. Vive la emoción de los dos mejores equipos de América Latina de Overwatch.